clase, pero ya se nos acabó la hora de la repetición. Ya ni modo, ya ni modo. Hermanos, ya me voy a tener que ir porque pues, esta ocasión, pues mañana todavía tengo así de lavar y planchar. Hay que llegar. Eso me dicen siempre, ya que ven ahí todo el altero de ropa. Nada más que andan cotorreando. Siempre hubo un mañana y qué es lo que hicimos de lo que serían nuestros dolientes caminos que esa tarde se dividían. Hacia donde anduvimos sin buscarnos, qué limpios fueron quedando los días y el cielo inquieto y nocturno, los sueños que sorprendería. Tú y yo tan lejos de aquellos amantes que a su pesar van borrando los días, que alguna vez se alejaron distantes para olvidar lo que ya no serían. Y hoy que me ha dado la suerte un camino te vuelvo a encontrar. Te miento si digo no haber pensado que era posible y que sucedería, y algo se mueve, recrea esta inminente escena y nos la envía. Y me recuerda el verte tantas cosas que en algún sitio he dejado en suspenso, que solamente han estado esperando por este momento. Que si un día fueron, tuvieron sentido para volver a enfrentarnos delante, dejando atrás al tiempo y sus abismos, con sus llamadas y sus visitantes, para el reencuentro que tengo y contigo y en este lugar. Yo sé que siempre se sigue delante y que nos llenamos de otros nuevos días, y al eventual transcurrir de las tardes un día vi el batir de las alas de ayer, mas no partió tu recuerdo incesante y aún me despierto al eco de tu risa, de vuelta atrás donde a veces estás, pero qué hago con tanto que nunca se fue, si cada quien va jugando hoy su vida con lo que cree de lo que le enseñaron, y andamos siempre tan definitivos, tan decididos a purificarnos. Lo cierto es que hace unos meses me da por ponerme a esperar. Si te lo cuento es porque estás volviendo, amaneciendo vendrás con los días. El tiempo pasa y porque no te tengo es que solo me ha quedado tu partida. Ayer dejé de guardarte canciones, hoy te propongo esta y me voy dejando la puerta abierta para que a tu vuelta no dejes de entrar. No dejes de entrar.